Nombre común, nombre común. Nombre común. Y se propine. Nombre común. Que no revisan lo que hacen. Samuel, sí. Isobutílico. Isobutílico. Después vamos a ver el nombre yuca. ¿Cuál es el nombre común? Isobutílico. ¿Ah? Terutino. ¿Cuál es terutino? ¿Cuál es lo que se llama? Terutino. ¿Cuál es el nombre yupa? Es las reglas, ¿no? Selecciono la cadena más larga, se empieza a numerar, como se me acuerdo, si está más cerca del extremo, se numerará, ¿no? Entonces el nombre es 2. Ven la gran diferencia. Yo revisando les voy a pedir nombres comunes y nombres yuca. Claro, es lo que más se usa. A ver, dice alcohol. ¿Yupa o común? Común. Así es. Alcohol isopropílico. Ya reconoció el isopropil. No, el isopropil, puede reconocer de todas las formas. ¿No? A ver, nombre en ese alcano. ¿Qué tiene que hacer? No, tiene que hacer la fórmula desarrollada. Hagan todo. Si no, no van a poder nombrar. Ah, si no me da cuenta por eso. Así que se da en alcano. Hagan todo. La fórmula desarrollada. Sí les he enseñado yo acá las cuatro fórmulas, ¿no? De línea, desarrollada, semi-desarrollada. Sí, aquí hay tres metilos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Eso es lo que tienen que tener. Después de darle un CH y un metil entre paréntesis. Después viene 4CH2, ¿no? Ya, esto es lo que tienen que entender, ¿no? Y después CH3. Claro, tiene que terminar CH3, si no, no cumple la tetravalencia, pues, ¿no? Estamos haciendo un alcano. Pues en la red de los alcanos hay que seleccionar la cadena más larga, ¿no? Hay dos extremos por donde empezamos a enumerar. En este caso, los radicales están más cerca de este extremo, entonces vamos a enumerar de acá. Entonces el nombre es 2,2,3, dimetil, ya he visto entrar, parece nada, muy bien. Octano, ¿no? Ya, octano, perfecto. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tipo de alcohol será este? Primario. Muy bien. Porque este bache está unido a un carbono primario. ¿Por qué es carbono primario? Porque está unido directamente a un carbono, nada más. ¿No? Y secundario, tenemos este secundario. ¿Por qué es secundario? Porque este carbono está unido a dos carbonos directamente. ¿No? Y hay que completar la tetravalencia con hidrógeno, ¿no? Y alcohol terciario,
tenemos un alcohol terciario. Porque el OH está unido a un carbono terciario. ¿Por qué es carbono terciario? Está unido a tres carbonos, ¿no? Directamente. Ahí están los tres tipos de alcohol. Ahora no sé si todos pueden hacer el ejercicio aún. Claro. Me encantaría explicarles civilización, pero si no, no vas a hacer bien. No me tomaría esta clase y la otra, pero puedo hacerlo sin explicar irrigación. A ver, la molécula A no la ven plana, ¿no? ¿O sí? ¿Es plana o no es plana? ¿Ah? Acá es así, pero... Cuando vas a ir a tu saco. Acá, acá. Así es la molécula A. Los dos cloros son los lapiceros azules. ¿Está bien? ¿Ven todos? Y acá este lapicero rosadito con este lapicero negro son los hidrógenos, pero la molécula es plana. Eso tienen que entender. ¿Está bien? ¿Y por qué le ponen? Porque cuando los dos cloros están al mismo lado, a eso le llaman el cis. ¿No? ¿Está bien? Siente con eso, ya todos los demás van a entender. Bien. ¿Se dieron cuenta que la molécula es plana? Sí. Ahora sí. ¿Y cuál es el nombre de A? Es cis-1,2-dicloro-eteno. ¿No? Pero ya pusieron el cis. ¿Y cuál es el nombre de B? Trans. ¿Se dan cuenta que está en lados? Compuesto. Compuesto. No, podemos ser modelo. ¿Hacemos el modelo? Pensando en otro modelo. O sea, aquí un lapicero azul va a estar a este lado y el otro acá, ¿no? El trans. En cambio, si los dos lapiceros azules están al mismo lado, sí. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Ya, esa es la diferencia. Ahora, si yo tengo este compuesto, ¿cuál es el nombre? Sí, muy bien. 2-buteno. Claro, si es la cadena principal. Es el butelo. ¿No? Y ahora, ¿saben que los dos hidrógenos, estos dos carbonos y estos dos carbonos van a estar en el plano? ¿No? Están imaginando, ¿no? Esa zona es plana. Esta zona es la plana. Voy a referir a otra compra. El nombre de esa compuesta. Trans 2 penteno. Penteno, estamos en arqueno. Hasta ahí está. Bien, ahora veamos. Bueno. Sí. Falla el sistema así trans. Falla. ¿Por qué falla? Porque cis y trans se utiliza solo para etenos, este es el eteno, disustituido.
cuando yo sustituyo dos hidrógenos del eteno, ahí funciona Sistran. Pero acá estoy sustituyendo tres, ahí falla el sistema Sistran. Tengo que trabajar con el sistema S. EZ. Y ahí voy a ver las reglas. ¿Hasta ahí está claro? Repito, ¿por qué no puedo poner cis? ¿Con respecto a qué cis? ¿A los metilos o el cloro? Solamente cis trans se cumple cuando yo tengo un eteno disustituido. ¿Este es eteno disustituido? Claro, he reemplazado metil por un etilógeno por metil y etilógeno por metil. Acá también. Todos son disustituidos, ¿no? Pero acá he sustituido tres metil, metil y cloro. Ahí falla cis trans. Tengo que trabajar con el sistema EIZ, que hay una reglita que están viendo así. A ver, voy a trabajar entonces.